fue frente al extinto Tribunal Supremo Electoral luchando por la inclusión de ellos en la Junta. Y si que me anda por él, y luego que me anda porque regresara al presidente Zelaya y anda en contra del golpe de Estado y anda en contra de la dictadura, pues por mi mal de antes para que me mande. Estamos bien metidos, nos damos cuenta de todas las cosas y
pensamos que todo el mundo sabe, pero si hablamos con la gente, los colectivos ni cuenta se dan. De manera que es preciso que nosotros informemos a toda la militancia de lo que está pasando. Lo que está pasando es sencillo, nos están poniendo trabas, contigo, compañero. Trabas que tenemos que bajar. Bueno, las están poniendo, esa es una realidad. Y tienen una intención y es clara: no permitirnos participar, que nos metamos en un cuarto, que nos pongamos a llorar y que no hagamos nada. Y eso es precisamente lo que no podemos hacer. Tenemos que luchar, tenemos que seguir organizando este movimiento y garantizar una estructura nacional sólida. También hay que darle certeza a nuestra militancia. Y la certeza es que pase lo que pase, los candidatos que juntos por el cambio en todos los niveles van a estar en las papeletas en las elecciones generales. Porque como ellos quieran que esta cuestión suceda, el resultado va a ser el mismo. Vamos a ver. El trabajo de organización y de campaña, tenemos que tener esta jornada de diálogo. Sí, Guatepeque, Honduras.